Hola, bienvenidas y bienvenidos todos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Insistir una vez más, como suelo hacerlo, en que vuestro apoyo es fundamental para llevar adelante esta empresa cultural, esta empresa cultural absolutamente sin ningún tipo de interés crematístico, pero sí que necesitamos vuestro apoyo de que se extienda, de que se conozca, para poder mantenernos ahí presentes. En esta ocasión, como sabéis, tenemos una de nuestras costumbres, es la de mostraros, enseñaros, comentaros libros para que estéis al tanto por si alguno no lo conocéis. En fin, ya sabéis, hay que comprar libros. Insistiremos hasta cansarnos y cansaros si es necesario. Hay que comprar libros, es muy importante. La cultura no se mantiene sola, se mantiene con muchas otras cosas, como casi todo, no se mantiene con dinero. No hay que hacerse el puritano, Se vive en parte, respecto a ciertas cuestiones, pues el dinero es básico, ¿verdad? Y la cultura, para que la cultura siga, es necesario que compremos libros, es necesario que vayamos al cine, es necesario viajar, también es parte importante de la cultura, ir a los museos, comprar revistas, en fin, esa labor es importante. La cultura no se mantiene sola. Hay una parte crematística, monetaria, dineraria. Ahora que no hay por qué sonrojarse. Esto es cultura, este libro es cultura, sin ninguna duda. Lo es en el acto de leerlo, pero para leerlo, en muchos casos, o en la mayoría, o es importante para mantener que se publiquen cosas, es necesario comprar. Yo soy un pesado, pero recordaros. Además, yo creo que tampoco, porque casi todos nosotros tenemos un placer indescriptible cuando vamos a una librería y este. No volvemos locos. Yo creo que no es necesario, pero bueno, creo que también es mi deber, ¿no?, de decirlo, aunque sea brevemente. Pero ya sé que disfrutamos muchísimo, que no tenemos bastante, ¿no? No tenemos bastante dinero, ni tiempo, ni de nada, nos llevaríamos las librerías enteras si pudiéramos. A ver, por favor, unos cuantos camiones que me lo llevo para casa. Es así, tenemos esa obsesión por los libros, y es así, y disfrutamos muchísimo. La posesión de un libro, no sé, es comparable a otras posesiones. Es comparable, produce un placer inmenso. Y hay que reconocerlo. Yo creo que está claro que también compramos libros por el placer que nos da, el gusto que nos da, coger y decir, este es mío. El placer de la posesión, pues también hay un placer en la posesión de los libros. ¿Por qué no? Y es pues más noble que otras posesiones y otros placeres. A mí me lo parece. Es discutible lo que digo, ya lo sé. Puede que todos los placeres sean más o menos iguales, ¿no? Bueno, puede que no, puede que estos sean más nobles, ¿no? El placer de la posesión de libros, más que algunos otros. En fin, todo es discutible, no vamos a meternos en estas cuestiones. En esta ocasión quiero comentaros, después de lo que he dicho y que quizás no hubiera tenido que decir, bien, de un libro de Stephen Greenblatt. Se titula El tirano, lleva por subtítulo El tirano, y lleva por subtítulo Shakespeare y la política. Está publicada esta obra por la editorial Alfabeto. Editorial Alfabeto, es un buen libro. Yo he disfrutado leyendo,
¿Dónde lo podemos calificar? Lo podemos clasificar dentro de la política, la filosofía política, sin ningún problema. El tirano, Shakespeare, la política. Estudia las obras de Shakespeare y desde la perspectiva de la política, más en concreto de la idea de tiranía, ¿eh? La idea de tiranía. ¿Quién es el autor? Pues es profesor de humanidades de la Universidad de Harvard, una persona competente, y tenéis de todo, todos los textos de, en fin, tal y como muy bien indica el subtítulo, Shakespeare y la política, un texto para reflexionar sobre las cuestiones políticas a partir de lo que nos dice Shakespeare, que se ve que ya le interesaba mucho la cuestión. Dice, desde los primeros años de la década de 1590, al comienzo de su carrera y hasta el fin de esta, Shakespeare abordó una y otra vez una cuestión fundamentalmente inquietante. ¿Cómo es posible que todo un país caiga en manos de un tirano? Claro, claro que es importante. Ahí está en la historia de las dictaduras, ¿eh? Ese tirano llamado Hitler o Stalin o quien sea. Son tantos, si tuviéramos que coger y desgranar uno a uno los nombres que lleva la tiranía, probablemente este vídeo sería el más extenso de todos los que haya realizado. Son innumerables los tiranos a lo largo de la historia. Pues bien, la pregunta de Shakespeare, ¿cómo es posible que todo un país caiga en manos de un tirano? Que recuerda mucho a aquel texto de la psicología de masas del fascismo. Bien, ¿cómo es posible que todo un país, psicología de las masas, pueda caer en manos de un tirano? Realmente una de las cuestiones de filosofía política más intrigantes. ¿Cómo es eso posible? No está claro, ¿eh? No está claro, es una cuestión compleja. ¿Cómo se explica? Razones económicas, que si las crisis económicas, junto con crisis morales, políticas, la democracia empieza a perder ciertos fundamentos, la crisis económica inestabiliza, el paro crea un grupo de población que siente el malestar, que protesta, que identifica ese malestar con la democracia, porque la democracia no le da trabajo, no le da lo que hay que dar a toda persona, ¿verdad? Que son los medios para vivir mínimamente digno, ¿no? Bien. Y lo identifica con la democracia, y entonces cualquier opción que aparece, que le promete cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier populismo, cualquier tirano, pero no está claro, ¿eh? No está claro, ni las crisis explican completamente la tiranía o el populismo dictatorial, tiránico, ni el paro, ni... No, dice, como todos vosotros comprendéis perfectamente, tiene que ser un conjunto de causas y razones. Y nunca uno, sino una multiplicidad de causas. Por eso no parece que sea muy oportuno buscar una única causa de los fenómenos políticos, sociales, etc., ¿no? Hay que buscar siempre una pluralidad de causas. Y sí, pues la crisis, sí, la desafección hacia la democracia, en fin, muchas cosas. Pero sigue siendo una cuestión compleja saber por qué se produce ese fenómeno de la tiranía en que una población se deja someter a un tirano. ¿Cómo de un régimen democrático, o más o menos democrático, se llega a una tiranía, a una dictadura tiránica?
posible. La gente, ¿en nombre de qué está dispuesta a someterse al sometimiento a un tirano? ¿En nombre de qué? ¿Qué nos puede dar o qué creemos que nos puede dar un tirano que no nos dará la democracia? Es que tiene algo de perplejidad, ¿no? ¿Realmente usted cree que el tirano le va a dar el sistema económico? No está aislado, es decir, está conectado con el resto de los sistemas. Si hay una crisis económica en donde sea, es algo que tiene que ver con la globalización, con el conjunto de las economías. Entonces, pensar que un tirano nos va a dar lo que no nos da, el sistema económico está interconectado. A lo mejor logra provisionalmente y eventualmente que haya algo menos de paro, pero en un momento dado no va a poder ofrecer más trabajo que el que permita el conjunto del mercado internacional, porque estamos interrelacionados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos dispuestos, a cambio de promesas que posiblemente no se puedan cumplir, porque no dependen de la voluntad del tirano ni tan siquiera, sino de factores externos. Si en el año 29 hay una crisis, ningún tirano puede prometer lo que no se puede prometer. Vamos a ver. Esto es así de sencillo. Vamos a tener pleno empleo en el año 29, algún tirano, algún descerebrado, como si quiere prometer la luna. No se puede. La economía va a funcionar magníficamente bien. Eso dicho en el año 29, 30, etc. No es posible. Son factores de carácter muy extenso que van más allá de la voluntad, de la buena y de la mala voluntad. Cuando muchas veces se critica a ciertas personas y se alaba a otras que han hecho en la economía, no lo hicieron ellos. No lo hicieron ellos, lo hizo el contexto socioeconómico favorable. Como cuando hay viento, mira qué bueno es mi barco, qué bien, qué rápido navega. Ya, pero es por el viento, no por las velas. Por muchas velas que yo tenga, si no hay viento, calma chicha. Y al contrario, esos comentarios generalmente de gente ignorante, puros ignorantes, que no saben nada ni de economía ni de nada, ni de cómo funciona el mundo. Es que con este la arruina, este nos arruina. No se arruina, es que hay una crisis económica de la hostia. Es que hay una crisis económica bestial y no podemos vender y no podemos sacar nuestros productos. Y porque el resto también está mal. Ningún gobernante quiere ser el idiota de turno que haga lo peor posible en la economía. Todos quieren hacerlo, todos quieren destacar. Cuando hay una crisis y un gobierno no sabe hacer más, parte será del gobierno, pero la parte más ínfima. El resto es el contexto económico, social, etc. Pues esas críticas acerbas, despiadadas, de ignorantes. La economía con la derecha va mejor. Tenemos pruebas históricas de todo lo contrario. Con la izquierda va muy mal la economía, siempre nos hunde. Eso es mentira. Eso es mentira, la historia económica prueba todo lo contrario. Pero la gente es cuadriculada, ¿eh? Cuando llegamos al tópico inexplorado, nadie se ha cogido una historia de la economía, ¿no? Para ver si es verdad o es mentira, no han tenido ni esa preocupación. ¿Qué va? Lo que oyen en los bares y a cuatro y ya está, y repiten la fórmula como loros,
ignorantes, loros ignorantes. Pues es mentira, no coge luego una historia de la economía, mejor dicho, tres historias de la economía, y que estén hechas por tres personas distintas, y dice, hombre, después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a la socialdemocracia, se produjo lo que no se había producido nunca en la historia de Europa y de América. ¿Qué están hablando? ¿De qué hablan? ¿De que con la socialdemocracia se hunde la economía? ¿Que no saben gestionar la economía? ¿Qué mentira es esa? Bueno, de ignorantes de bar, lo dejamos clarito, ¿verdad? Es que es mejor hablar claro, sin drogas. Porque es que depende al final de factores que no dependen de la voluntad del gobernante de turno. Nadie quiere gestionar crisis, pero cuando te toca, pues lo haces lo mejor que puedes, sabiendo, ya sabiendas, de que no es nada fácil hacer una política económica que resulte gratificante para un país y para un estadista, para un gobernante, en esos momentos. Y cuando hay viento económico, ya puedes ser el más necio del mundo, que es que te lleva la economía, te lleva. Y empiezas a vender en los mercados exteriores, y resulta que no hay gran inflación, y resulta que creas nuevos mercados. Es que va la economía mundial al 3%. Claro. ¿Eh? Entonces, todo eso son, pues, formas de pensar que no merece la pena que nosotros también caigamos en esas mentiras y en esos espejismos. Bueno, bien, vamos a ver, que acabemos el comentario, el tirano Shakespeare, la política. ¿Cómo es posible que todo un país caiga en manos de un tirano? Esa pregunta nos la hemos repetido una y otra y otra. ¿En qué circunstancias, se preguntaba Shakespeare, revelan de repente su fragilidad las instituciones democráticas? Es una pregunta fundamental. También es parte de este texto cómo Shakespeare nos pone ante la cuestión de los trágicos costes que supone someterse a una tiranía. Bien, yo creo que para acabar os voy a leer esta pequeña breve cita. Animaros porque me ha gustado mucho, ¿eh? El tirano Shakespeare y la política, Stephen Greenblatt, en Editorial Alfabeto. Editorial Alfabeto. Dice, levantar la tapa de los falsos supuestos, de las creencias inveteradas y de los sueños erróneos de piedad, y contemplar impávido lo que se ocultaba tras ella. De ahí su interés por el mundo de la antigüedad clásica, en el que no tenía cabida la fe cristiana. El realismo frente a la fe cristiana. El realismo es el de Shakespeare, que nunca se avino con la fe cristiana. Muchas gracias a todos.